Buenas tardes, mi nombre es Néstor Camargo y bueno, vine porque mi hermano me invitó. Yo lo veía metidísimo en esto, tiene un tiempo para acá que está muy, muy metido. Yo la verdad, bueno, me invitó y yo no tenía, bueno, como que una idea muy, muy clara de lo que era un mastermind. Ahorita pues ya más o menos, ya aterricé más o menos, bueno, así, una idea. Y bueno, me gustó, fue bastante interesante estar aquí. Bueno, les agradezco a ustedes por compartir todo esto, no había nunca visto algo así. Bueno, yo nada más quiero compartir dos cosas. Yo igual como acabo de egresar de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y bueno, yo siempre, mi papá nos enseñó a siempre como que luchar o emprender. Eso como que nos educaron así. Pero yo con mis compañeros platicando y todo, conviviendo, pues ellos no. O sea, no es como que una idea que se generalice. Pero realmente, siendo que, bueno, muchos mexicanos tenemos como mucha imaginación, muchos, no sé, ingenio. Yo hice mi servicio en el COMECID y mis prácticas en el IME. O sea, yo sé que sí hay apoyo. O sea, no tanto como debería, pero sí hay. Pero el problema más grande que hay es que no se difunde. Nosotros estuvimos, bueno, acabamos de meter un proyecto a una incubadora y es un proyecto, es un tema que no se conoce, bueno, se conoce en México pero no tanto y nos costó mucho que alguien nos supiera explicar. Fuimos al SAT, fuimos al IMPI, fuimos al IME y no saben. Ahorita fuimos a una incubadora de la Universidad del Estado de México y ellos más o menos tienen una vaga idea, fueron los que más nos supieron aterrizar. Entonces realmente sí, yo cuando le platicé a mis compañeros, les gustó la idea de que hay una incubadora, ellos ni siquiera sabían que había incubadoras. Entonces ellos tienen, o sea, como que la idea, pero no tienen la información. O sea, realmente no existe información. Ahorita, bueno, cuando platicaba que de Michael Herbert, yo apenas fui a un taller de él, es increíble. Bueno, no lo dio él, apenas venía la semana pyme, de hecho, Michael Herbert, el 9, una conferencia gratuita. Yo les decía a mis compañeros, ellos ni siquiera habían escuchado de Michael Herbert, ni siquiera habían escuchado de E-Myth, del mito del emprendedor, nunca. Porque yo les digo, o sea, información sí hay, igual no mucha sí hay, pero es que no se difunde nada, 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 nada. Entonces, bueno, nosotros como jóvenes, mis amigos, tenemos como también esa, igual yo quiero, por ejemplo, yo muy personal, quiero alcanzar libertad financiera, ¿no? Esa es mi meta, mi fin. Pero como jóvenes tampoco nos enseñan cómo alcanzar el fin. Nos dicen, tienes que estudiar, tienes que graduarte, tienes que titularte. O sea, por ejemplo, un Steve Jobs no terminó la universidad, Bill Gates no terminó la universidad. Y bueno, son exitosos, ¿no? O sea, ¿quién te dice que ese es el camino correcto? Entonces, el problema es ese, que nosotros tenemos, bueno, muchos jóvenes, muchas personas en general, tienen la idea, tienen el fin en su mente, pero no saben cómo llegar a ese fin. Entonces, nada más se tiene que trabajar en eso. Y yo, bueno, están manejando mucho ustedes que de universitarios, pero yo también no me gustaría mucho así como solo universitarios, porque les digo, hay jóvenes que no estudiaron y tienen mucho éxito, mucho, mucho éxito. Entonces, igual yo diría, no universitarios, sino un sector de población, no sé, de edades, igual de 15 a 25. O sea, segmentos de la población. Exactamente, porque hay personas que no, ni siquiera tienen, es más, no tienen la oportunidad de estudiar por igual recursos económicos, pero tienen esas ganas de salir adelante, entonces valdría la pena, porque si lo encasillamos a universitarios, si mucha gente luego se desilusiona. Y pues no, nada más, la verdad me gustó mucho, es muy, muy interesante, y pues gracias, la verdad, por compartir todo esto. Gracias a ti, y hay una oportunidad muy grande aquí, justo lo que tú dijiste, la educación formal de la universidad está pronto, no está al tiempo lo que está pasando en el mundo afuera. Entonces, creando programas que son alternativas, pero que son de alta calidad, de gente como Luis enseñando cómo manejar tus finanzas, sobre todas las ideas que estaban aquí hoy, es una alternativa que realmente puede cambiar día de noche la vida de alguien. Y no tiene que tener 4 años de universidad. No quiere decir que la universidad es malo, es sí. Bueno, pero hay parte que hay grandes agujeros que tenemos sí. Que la cosa pasa tan rápido que tenemos que llenar eso. Pero gracias por compartir esa perspectiva porque puede ayudar mucho.